El Parque Nacional de Yellowstone está ubicado en los Estados Unidos, principalmente en el estado de Wyoming, aunque se extiende por Idaho y Montana. El Parque Nacional de Yellowstone se extiende en un área de 8.983 kilómetros cuadrados. Y este comprende lagos, cañones, ríos y cadenas montañosas. El lago Yellowstone es el lago de montaña más grande de América del Norte y su mitad meridional se encuentra la cadena Yellowstone, el supervolcán más grande del continente, considerado un volcán activo. Se tienen datos de que al menos en los últimos millones de años ha estado en erupción, con una fuerza tremenda en varias ocasiones. Se han documentado cientos de especies de mamíferos, aves, peces y reptiles, incluyendo muchos en peligro o amenaza de extinción. Yellowstone es el primer parque nacional de los Estados Unidos. También se considera ampliamente el parque nacional más antiguo del mundo. Fue creado por el Congreso de los Estados Unidos el 1 de marzo de 1872. Se encuentra encima de la caldera del mayor volcán de América, muy vivo, pero sin erupciones desde hace 640.000 años. Consecuencia de esto son sus numerosos fenómenos geotérmicos, especialmente el geyser Old Fable, una de sus atracciones más populares. Al menos la mitad de las atracciones geotermales del mundo se localizan en Yellowstone, y estas son provocadas por su fuerte y consistente actividad volcánica. Los flujos de lava y rocas emanados por las erupciones volcánicas cubren la mayor parte del área de Yellowstone. A pesar de que posee múltiples ecosistemas, domina el bosque subalpino.
los nativos americanos vivieron en la región de Yellowstone al menos durante 11.000 años. Desde entonces se han construido y protegido cientos de estructuras. Los investigadores estiman que hay más de 1.000 sitios arqueológicos en el Parque Yellowstone. Los caminos pavimentados proveen acceso cercano a las áreas de mayor actividad geotérmica, así como algunos de los lagos y cataratas más famosas de este hermoso parque. Es famoso también por su diversidad en fauna, beneficiada por la prohibición de caza durante los últimos 150 años. Aquí podemos ver osos grizzlies, lobos, manadas de bisontes y alces, y estas pastan libremente y viven en el parque. El rebaño de bisontes de Yellowstone es el rebaño de bisontes más grande y antiguo abierto al público en los Estados Unidos. Bueno, aquí estamos en el límite con Montana, y si nos venimos para acá, en el límite con Wyoming. Qué maneras, ¿ah? ¿Eh?